Mi hermana Silvia Naisa Arce Avilés y mi cuñado Alberto Sánchez, quienes son periodistas en México, en Taxco, Guerrero, fueron privados de su libertad. Los periodistas Silvia Naisa Arce Avilés, Alberto Sánchez Juárez y Marco Antonio Toledo fueron secuestrados en Taxco, Guerrero. Julisa, la hermana de Silvia, ha publicado videos en sus redes sociales en los que informa sobre lo que sucedió y pide ayuda para localizar a su hermana Silvia y a su cuñado Alberto. Julisa pide la ayuda de las autoridades y también de la ciudadanía en general. La Fiscalía de Guerrero ya confirmó los hechos y dice que está investigando las desapariciones de 5 personas, entre las que se encuentran estos 3 periodistas. En un comunicado, la institución dio a conocer que el 19 de noviembre fueron secuestrados Marco Antonio Toledo, su esposa Guadalupe y su hijo Alberto. Estas 3 desapariciones fueron denunciadas el 22 de noviembre y ese mismo día, en hechos distintos, fueron secuestrados Silvia y Alberto. Pero, ¿qué está pasando en Guerrero? ¿Cuál es el posible motivo por el que estos periodistas fueron secuestrados? A partir de la información pública disponible hasta ahora, esta es una cronología de los hechos. Empecemos con la desaparición del periodista Marco Antonio Toledo. Él es director del medio El Espectador de Taxco. Además, es corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica y Vespertino de Chilpancingo. La organización Artículo 19 informa que, a partir de testimonios de personas que han pedido mantenerse en el anonimato, durante la madrugada del pasado 19 de noviembre, 5 personas armadas entraron al domicilio del periodista, en el que también estaban su esposa y su hijo. Según estos testimonios, las personas armadas secuestraron al periodista y su familia. Además, robaron sus celulares y sus equipos de cómputo y también destruyeron el módem que estaba en su domicilio. Según la organización, Marco Antonio Toledo cubre temas de política y seguridad estatal y local. Por su trabajo, según refiere Artículo 19, ya había recibido amenazas e incluso había sido hostigado. De acuerdo con lo que ha investigado la organización internacional en estos días, Marco Antonio Toledo acababa de publicar una nota en la que aseguraba que se habían destinado 13 millones de pesos para reparar una calle y construir otra, pero que en realidad estas obras públicas solo iban a beneficiar a 2 personas, a 2 hombres con mucho poder en esa localidad, y que por el contrario estaban perjudicando al resto de la población que tenía que utilizar calles sin alumbrado público mientras se efectuaban las obras. Como parte de esta misma nota, el periodista asegura que ni los regidores ni el alcalde se interesan por el bienestar de la población y en cambio solo se están enfocando en beneficiar a unas cuantas personas. Vamos a ver un fragmento del video en el que presentó esa investigación. Y ahí los regidores, todos calladitos, nadie de los regidores hace algo para mejorar la imagen de Taxco. Solo se concretan a aplaudirle al alcalde, además de compartir todo lo que publica. Aquí es importante aclarar que Artículo 19 no está afirmando que esta sea la investigación por la que el periodista fue secuestrado. Simplemente está contextualizando diciendo que esta fue la última investigación que publicó antes de ser secuestrado, pero no hay nada que pruebe que hay un enlace directo entre el secuestro y esta publicación. Ahora vamos a hablar del secuestro de Silvia y de su esposo Alberto. Ambos son periodistas y, de acuerdo con lo que se sabe hasta ahora, dirigen el medio Red 7, también en Taxco, Guerrero. Julisa, la hermana de Silvia, ha mencionado en sus videos que los hijos de Silvia y de Alberto, que tienen 3, 5 y 13 años, necesitan que sus papás regresen, así como el resto de su familia. De acuerdo con la información proporcionada también por testigos anónimos, el 22 de noviembre, 7 personas armadas interceptaron a la pareja cerca de la Plaza Taxco, en la colonia Centro. Según lo que ha publicado la organización, las oficinas del medio están cerca de ese lugar y a partir de ese día nadie sabe nada de Silvia ni de Alberto. El medio y ambos periodistas publican principalmente notas sobre los municipios aledaños de Taxco y del estado de Guerrero en general. Esta es toda la información que se tiene hasta este momento sobre el secuestro de estos 3 periodistas y de la esposa y el hijo de Marco Antonio Toledo en Taxco, Guerrero. A partir de que se dieron a conocer estos hechos y de la publicación de estos videos
videos de la hermana de Silvia en redes sociales, organizaciones internacionales han pedido a las autoridades mexicanas que investiguen este caso y sobre todo que encuentren a estas personas que en este momento están desaparecidas. Es muy importante mencionar que artículo 19 destaca que Guerrero es la quinta entidad más peligrosa para los periodistas en México. Además, de acuerdo con los datos de esta organización, es el segundo estado más letal contra la prensa en México. Se tienen contabilizados 17 periodistas asesinados. El último caso es el de Nelson Matús Peña. Además, hay otros 3 periodistas que siguen desaparecidos en esta entidad. Recordemos que, como hemos reportado en otras notas y videos aquí en Serendipia, México es el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo. Esa información la pueden encontrar en las notas y videos que estamos dejando en la descripción de este video si es que quieren leer un poco más sobre la situación del peligro para la prensa en nuestro país. Además de proporcionar esta información de contexto, artículo 19 les ha exigido a las autoridades mexicanas que realicen las investigaciones correspondientes y encuentren a estas personas. Por otro lado, la ONU México también ya se posicionó al respecto en una serie de publicaciones en X. La organización hace un llamado a las autoridades estatales y federales para investigar y esclarecer estos hechos, así como para sancionar a los responsables. Esta es toda la información que tenemos hasta ahora sobre los 3 periodistas secuestrados en Taxco, Guerrero. En este momento no se sabe por qué fueron secuestrados, por supuesto no se sabe en dónde están, no ha sido pedido un rescate por ninguno de ellos y no hay ningún indicio para dar con su paradero. Esperamos que haya noticias y noticias positivas pronto sobre estos 5 secuestros y por supuesto cualquier actualización se las vamos a dar a conocer aquí en Serendipia. Eso es todo por ahora, esperamos regresar pronto con buenas noticias sobre estos casos. Si llegaron hasta aquí, por favor déjenos un corazoncito amarillo para saber que vieron el video completo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.